bien, yo soy Leo Estrecho y bienvenidos a un nuevo video. A mí me gusta mucho la música, sé que a ustedes también, seguramente a todo mundo les gusta mucho la música, diferentes géneros, diferentes tipos, diferentes bandas, diferentes artistas, cantantes, todo, porque la música es vida, la música es como el agua del alma. Claro que hay muchos mamadores que salen con sus pendejadas de no puedo vivir sin música. No puedes vivir sin agua y no puedes vivir sin comida, lo demás es extra. Bueno, no puedes vivir sin Leo Estrecho también. El día de hoy les voy a hablar sobre las personalidades que yo considero, claro, es mi opinión, escorias musicales, que no deberían existir y que además aportan muy poco a la industria. Bueno, no a la industria, aportan un chingo porque generan dinero, pero vayan a la verga. Pero no aportan algo realmente a la música. Música. Es como agua contaminada. Exactamente, muy bien. Vamos a empezar. Mario Bautista. Está bien, Mario es un chavo muy humilde, muy agradable, nada mamón, nada alzado. Ha hecho bien sus cosas, por eso está donde está. No vamos a refutar eso, pero solamente hay espacio para un Justin Bieber en este planeta. Un Justin Bieber en este sistema solar. Un Justin Bieber en esta galaxia. Solo hay espacio para un Justin Bieber en este universo. Y ya con uno tenemos suficiente mierda. No necesitamos ahora la versión mexicana. ¡Caraja madre! Mejor se hubiera dedicado a ser el imitador oficial de Justin Bieber. Le iría mejor tal vez, bueno, no sé, pero... ¡Ah! ¡Es que no me jodas! Este puede ser un es que no me jodas en cualquier momento de la vida, ¿eh? ¿Tú qué opinas? Pues sí, o sea... Imito como su estilo, imito su onda y también me visto como él. Es como, güey, dude, Nia, please, man, come on. Por ejemplo, esto tiene que ser para allá. Luego, este sí, puta madre, Ricardo Arjona. ¿Cómo puede ser puta madre posible que haya personas que digan, es que no mames, es un poeta del siglo XX y del siglo XXI? No me jodan, ahorita Amado Nervo está así pinche retorciéndose, neta, el ano se le volvió a regenerar. Se está muriendo por su puta culpa. Mario Benedetti está a punto de renacer de su pinche tumba y venir a morderles el puto cerebro para convertirlos en unos zombies inteligentes. No supe nada que decir respecto a esto. Walt Disney ya está considerando salir de su cama de congelación, aunque no tenga nada pinches que ver, para romperles su putísima madre. Ricardo Arjona no es un puto poeta. O sea, yo creo que yo en mi blog escrito tengo cosas más cabronas que ese güey o cualquier persona que escribe en un blog. Lo único cabrón de Arjona es agarrar un chingo de elementos que rimen entre ellos, que no tengan absolutamente nada que ver. Wow, no mames, ese güey está cabrón. ¿Cómo puede relacionar un pingüino con el sol, güey? No, güey, está cabrón. Además de que una técnica fácil que utiliza el pinche cabrón este de Ricardo Arjona, que por cierto, quiero aclarar que es guatemalteco, no mexicano. Este güey lo que hace es utilizar antónimos o cosas opuestas y juntarlas en la misma oración. La gente se mama y se muere por eso, güey. El problema no es que juegues. El problema es que es conmigo. Si me gustaste por ser libre, ¿quién soy yo para cambiarte? ¡Puta madre! Porque yo puedo escribir una puta canción mejor que esto. ¿Cómo haré una buena canción? ¿Cómo quisiera plantar caimanes para poder recolectar tulipanes? Seguro dicen que la luna es de queso porque vivimos en la Vía Láctea. Luego, Miley fucking Cyrus. Pinche tornillo suelto Cyrus. Miley tornillo suelto Cyrus. Y lengua fofa. ¿Qué demonios con la gente que dice que es increíble lo que ha hecho? Para empezar, sufre del síndrome de Superman, ¿saben? Con todo ese pedo de Hannah Montana. Hola, soy Hannah Montana. Soy una niña que quiere ser cantante y canta bien padre. Y su papá la pinche produce y soy súper linda. Y de la nada. ¡Se malizaron! ¡Mira mi culo! ¡Qué puta madre con eso! Y ahí van todos los adolescentes, o las adolescentes, porque las mujeres son las que. ¡Ay, Miley! ¡Hiciste una pendejada en los premios MTV! ¡Te la mamo! ¡Vamos a tijeretear! ¡No, niñas! ¡No! Luego vamos a este pinche dúo. Me parece que son dos. Si son más o son menos, la verdad.
verdad me vale muchísima verga, el MFAO. Con su pinche canción del 2012, que no volvieron a hacer nada en su puta vida. Party rockers in the house tonight. ¡Qué mierda, güey! Y son todos, everybody's gotta have a good time. Y el pinche güey hace en el antro, party rockers in the house tonight. Y la vieja, every day I'm sure falling. Aquí viene otro puto síndrome. Toda la gente que utiliza este pinche baile que estos güeyes popularizaron, el shuffling, eran toda bola de pendejos a hacerlo y pendejas. Las mujeres no hacen popó, pero sí pueden ser pendejas. Viene el puto síndrome que yo he bautizado como el síndrome del chavo del 8. Every day I'm shuffling. Vamos a concluir esta primera parte porque claramente va a haber más. Pues chama de Bautista, el closet. Entonces, bueno, nada más para terminar este tema, porque es la primera parte, como les estaba diciendo, claro que es la primera parte. Hay mucha tela de dónde cortar en este puto tema de escorias musicales. Es gordo, es pelón, no tiene gracia, y lo único que hace es mover la boca así cuando habla y hacerle. Es un hijo de puta que nada más agarra de una canción cabrona y le hace remix o quiere hacer featuring hasta con Maná, que es una pinche banda de 5 arjonas. O sea, neta, que alguien me explique qué verga está pasando con esto. Bueno, continuemos, porque neta me va a dar algo aquí. Yo estoy casi seguro que era productor desde hace mucho tiempo y de pronto el güey dijo, oye, yo también quiero salir, pues tener los flashes y tener los reflectores y estar dando conciertos y valiendo verga y sonando en los antros de moda de todo el puto planeta. Y empezó a hacerse de contactos, o de sus contactos empezó a agarrar, pum, pum, pum. Güey, no puedo creer que seas capaz de tener un featuring con Enrique Iglesias, con Jennifer López y hagas el taxi. ¡Y hagas el taxi! ¿Really, nigga? ¿Really, nigga? Es súper cagado porque es un güey súper ejes con su pinche trajecito blanco de noche y una pinche playerita. No, no camisa, no camisa, porque el güey es naco. Así, todo panzoncito que se le ven los senos. Lentes de sol, calvo, barbita pitera. Además de todo, de noche. ¡De noche! Y para este güey es súper sencillo. Mr. Wild on 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Aquí tienes un contrato de 10 millones de dólares. I know you want me. Si te gustó el video, no olvides darle like, o sea, manita arriba, manita abajo, porque así yo sé que te está gustando, que no te está gustando este canalito, para mí es un momento importante. Esta es mi cuenta de Twitter para que vayas y me sigas, porque es la red social en la que estoy más activo. Aquí está mi página de Facebook para que vayas, des like, y veremos por inbox y veas todo lo que publico. Y cuando hay nuevo video, todo el puto tiempo. Bueno, no todo el puto tiempo hay video, nada. Cuando estés viendo este video, se va a ocurrir poner mi cuenta de Instagram en algún lugar de la pantalla para que vayas, me sigas, me veas mis fotos, le des like y digas que soy guapo y ultra fucking fresh. A ver, aquí abajo. A ver, chingada madre. Aquí abajo en los comentarios escríbame quiénes ustedes piensan que son escorias musicales. Y es muy, muy posible que aparezcan en el siguiente video de escorias musicales. ¡Chao!